Esto es una persona en Italia. Véala bien. Sí, sí, bien. Bueno, ¿usted lo vio este video? ¿Lo vieron este video? Los dos vieron el video de una persona que está sufriendo que no tiene respirador en Italia. ¿Usted quiere que esto llegue acá? ¿Usted quiere? Le estoy preguntando. ¿Usted quiere que esto llegue acá? ¿No quiere que esto llegue acá? Recién llamó a su padre diciéndome que le prohíbe salir afuera. ¿Por qué se escapó? Fue a acompañar a su novia. Olvídese de su novia. Si yo me olvido de mis hijos, ¿por qué usted tiene que seguir con su novia? Yo ayer tenía que buscar a mi hijo y no lo fui a buscar. Y le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre. Y usted tiene 16 y no entiende. Muere gente. Tiene que entender eso. ¿Me entendió lo que le estoy diciendo? Responda fuerte, ¿sí o no? ¿O usted a dónde iba? A Baigorria con una amiga. ¿Qué iba a Baigorria con una amiga? A la casa de la hermana. ¿Qué mierda iban a hacer en la casa de la hermana? Está enferma y usted que tiene que acompañarla. Quédese en su casa. Quédese en su casa. Hágale caso a su padre. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Entiende bien lo que le estoy diciendo? ¿Tiene proyecto de vida? Usted tiene 16 años. ¿Tiene proyecto de vida? Si tiene proyecto de vida, quédese en su casa. No se mueva de su casa. Y usted también. Son jóvenes, tienen que entender. Tienen que entender, porque cuando vienen a la comisaría, no me di cuenta, la verdad tiene razón, sí señor, no señor, es una joda esto. Quédense en su casa. Se terminó. Usted, y usted lo sabe lo que le hace falta, que los traigan y los recaen a patada en el orto para que entiendan, porque si le hablan, no entienden, si los retan, no entienden, si le prohíben, no entienden, entonces, ¿qué hay que hacer? No lo quiero ver más en la calle. Hágale caso a su padre y usted no acompaña a nadie. Quédese en su casa. ¿Estamos? Listo. Vale, vení.